Cada día hay más aplicaciones que deciden integrar la inteligencia artificial en sus funciones. De hecho, hoy le toca el turno al Tito Google que acaba de añadir nuevas funciones para crear imágenes con IA dentro de su app móvil Google Fotos. Y además es que son súper potentes porque por ponerte un ejemplo de lo que el Tito Salvaje te va a enseñar en este vídeo, Google Fotos integra un editor mágico que nos permite editar de forma mágica como su propio nombre indica, imágenes con IA. Pero es que además podemos copiar texto de imágenes, desenfocar el fondo, borrar elementos, modificar la luz y el foco de las imágenes, en fin, salvaje un montón de funciones que nos facilitan muchísimo el poder editar imágenes y lo mejor de todo, desde la comodidad de nuestro móvil. Por eso te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a explicar cómo puedes crear y editar imágenes de forma gratuita gracias a la nueva inteligencia artificial de Google Fotos. Y las cosas bien hechas hay que empezarlas por el principio. Así que en el primer paso vamos a ir a descargar Google Fotos. Bueno y como ya sabrás salvaje yo voy a ir haciéndolo todo aquí en el móvil pero tú lo vas a poder ver justo aquí así que lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación de Google Fotos para eso vamos a Google Play Store como estás viendo justo aquí y pones lo siguiente Google Fotos si es que más fácil no puede ser entonces una vez que lo tengas obviamente va a ser el primer resultado el que estás viendo justo aquí no te descargues otra aplicación que no sea esta y cuando lo tengas pulsas en ella y obviamente como estás viendo a mí me pone abrir porque ya la tengo instalada. Tú simplemente tendrías que pulsar en instalar. Y una vez que la tengas, pues pulsas en abrir y te va a mostrar un dashboard tan sencillo como el que estás viendo ahora mismo en el móvil del tito salvaje. Y con este paso tan sencillo, ya tendríamos instalada la app de Google Fotos en nuestro móvil Android. Ahora viene la magia y ahora vamos a empezar a divertirnos. Porque en el primer punto de este vídeo vamos a ver cómo utilizar el editor mágico de Google Fotos. Bien, y seguimos por donde lo habíamos dejado. Tenemos aquí el dashboard de Google Fotos en el cual en primer lugar debemos seleccionar una imagen. Para eso puedes seleccionarla directamente desde el inicio o dirigirte a biblioteca y aquí vas a encontrar todas las imágenes que tengas en tu móvil. Para este primer ejemplo yo voy a seleccionar esta sensual imagen del Tito Bill Gates en sus años mozos y además también me gustaría mandarle un afectuoso saludo porque seguro que él, al igual que tú que me estás viendo, también sigue los tutoriales del Tito Salvaje. Así que venga, vamos a seguir con este y vamos a ver cómo podemos editar la sensual foto del tito Bill Gates. Así que en primer lugar, una vez que tenemos seleccionada la foto, pulsamos en editar y vas a ver cómo justo aquí en la parte izquierda de nuestro móvil aparece un sabroso icono con multitud de colores. Pues bien salvaje, ese es el nuevo editor mágico de Google Fotos. Para empezar a utilizarlo, muy sencillo, hacemos clic en él y en función de la imagen que estemos utilizando puede ofrecernos algunas recomendaciones en este caso no nos ha ofrecido ninguna pero no significa que no podamos utilizarlo ya que por ponerte un ejemplo si nosotros queremos editar al tito bill Gate simplemente con pulsar en él y mantenerlo pulsado vas a ver cómo selecciona tanto al tito bill como al ordenador en el que está reposado y ahora mismo podríamos hacer lo que queramos podríamos moverlo manteniéndolo pulsado ves cómo se ha puesto ahora lo Podemos mover a lo largo de toda la foto y situarlo en otra posición o si quisiéramos podríamos incluso agrandarlo tal como estás viendo a tiempo real para modificar la imagen. Vamos a poner, por ejemplo, que yo quiero situarlo así, bien grande, bien sensual y una imagen bien sabrosa. Entonces, una vez que lo tenemos, pulsamos en la flecha de siguiente, va a empezar a generar nuestra nueva imagen. Y como estás viendo, así de fácil hemos editado la imagen del Tito Bill. De hecho, incluso Google Fotos nos ofrece distintas posibilidades que ha creado. Y si no nos convence, pues podemos actualizar el resultado. Pero como ya estás viendo, es una forma súper fácil de editar imágenes con nuestro móvil. ¡Y salvaje! Si te ha gustado esta primera función que te acabo de enseñar, estás de enhorabuena porque el vídeo acaba de empezar. Y en el siguiente punto, voy a enseñarte cómo puedes copiar textos de imágenes. Bueno y como ya estás viendo en el vídeo de hoy solo voy a mostrar imágenes de auténticos mastodontes por eso para enseñarte cómo puedes copiar textos de imágenes vamos a utilizar esta portada del tito Sam Altman el creador de OpenAI de ChatGPT y uno de los artífices de que aquí en el canal del tito salvaje nos volvamos locos con la inteligencia artificial pero bueno vas a ver qué sencillo es copiar el texto de una imagen porque directamente la hemos abierto igual que habíamos abierto en el punto anterior la de Bill Gates y ahora tenemos dos opciones, podemos decírselo directamente con el pop-up que tenemos justo en la parte superior que nos pone copiar texto de la imagen o podemos dirigirnos a Google Lens para copiarlo a partir de ahí. Nosotros vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero que sepas que tienes estas dos opciones. Entonces vamos a pulsar en copiar texto de la imagen y fíjate cómo lo que ha hecho es abrirnos lo que te decía, Google Lens a partir de ese pop-up. Pero ya estás viendo cómo aquí nos permite seleccionar el texto que hay en la imagen. Yo de hecho Voy a intentar abarcar todo el texto arrastrando para un lado y para otro. ¿Ves? Vamos a seleccionarlo todo. Fíjate cómo automáticamente Google Lens ha ido seleccionando todo el texto. Ahora simplemente yo le daría a copiar, con lo cual ya hemos copiado el texto de la imagen en nuestro portapapeles. Y lo que he hecho ahora es abrir un documento de texto para copiar todo el texto de la imagen que habíamos seleccionado. Y mira, fíjate cómo aquí simplemente con hacer un clic ya copia todo el texto que tiene la portada de San Alman que acabamos de ver todo este texto de aquí el genio de la inteligencia artificial se corresponde a la portada que acabamos de ver de San Alman si esto no te parece algo espectacular yo es que ya no sé en el siguiente punto voy a enseñarte otra funcionalidad increíble para poder editar imágenes con IA en tu móvil de forma rápida y súper sencilla pero antes quiero recordarte que estamos a punto de abrir salvajes.club una newsletter gratuita en la que cada semana te enseño IA generativa orientada a los negocios online y a la productividad. Más o menos lo mismo que vemos aquí en los vídeos. Lo que pasa es que la IA avanza tan rápido que muchas cosas que no me da tiempo a enseñaroslas aquí, pues las voy a enseñar a través de la newsletter gratuita y por supuesto de salvajes.club. Una formación en la que vamos a subir cursos, va a haber soporte conmigo y con mi equipo para que podamos responder todas vuestras dudas y en la cual, tal como dice aquí, solo avisamos por email cuando la abramos. Así Así que si quieres apuntarte a la lista de espera de salvajes.club, te dejo el enlace en la descripción. Y mientras te vas apuntando, yo voy a enseñarte cómo podemos desenfocar el fondo de las imágenes con Google Fotos. Bueno y como ves lo que te decía es verdad solo mastodontes en este vídeo ahora le ha tocado el turno al tito mar Zuckerberg y vas a ver qué sencillo es desenfocar el fondo de esta imagen mira lo que tienes que hacer es pulsar en editar y una vez que lo tengas vas a desplazar estas opciones hasta encontrar el apartado de herramientas cuando lo tengas pulsamos en desenfoque y fíjate cómo ya automáticamente nos ha desenfocado el fondo podemos centrar este círculo para situar la la imagen que no queremos desenfocar, y aquí abajo ajustamos la profundidad del desenfoque, poniéndola a 100 para un desenfoque profundo o bajándola a 0 para un desenfoque nulo. Fíjate cómo lo vamos desenfocando a nuestro gusto y de una forma súper. Fácil. A mí personalmente me está encantando Google Fotos y poder enseñarte todas estas funciones. Por eso vamos ya con la siguiente, que es la preferida de las personas que queráis borrar a vuestras parejas de las fotografías, ya que vamos a ver cómo borrar elementos de una imagen con IA. Bien, y en este caso vamos a utilizar la foto del Tito Mark Zuckerberg. Vas a ver qué sencillo es. Simplemente tienes que pulsar en editar y volvemos a la opción de herramientas. Vas a ver cómo justo arriba tenemos el borrador mágico. Así que hacemos clic en él. Va a empezar a buscarnos sugerencias de posibles elementos que podríamos eliminar de la imagen. Y como ves, aquí ya nos ha dado dos posibles elementos que podría eliminar el borrador por nosotros de forma automática. Así que hacemos clic en borrar todas. Fíjate cómo nos ha quitado uno que había ahí en la parte derecha, pero para nosotros poder borrar lo que queramos, pues lo que tendríamos que hacer es simplemente ir dibujando e ir borrando poco a poco. Fíjate cómo lo voy dibujando con el dedo y automáticamente Google Fotos empieza a eliminar los elementos que yo le voy diciendo. Poco a poco vamos eliminando los elementos de la imagen y mira, fíjate cómo ya no tenemos aquí las personas que te teníamos al inicio obviamente yo lo he hecho en plan rápido pero si vamos con mucho más cuidado y mucho más detalle vamos a tener un resultado bastante bueno y por supuesto como viene siendo habitual ya sabes que te he dejado lo mejor para el final así que en el último punto voy a enseñarte cómo puedes modificar la luz y el foco de color pero antes quiero recordarte lo que te recuerdo siempre que si te está gustando el vídeo te suscribas al canal y me dejes un buen like además también me gustaría pedirte que como en el primer punto hemos utilizado la sensual y imagen del Tito bill Gate dejase por aquí abajo un emoji de ordenador para hacerle saber al tito bill que nos encanta esa imagen y que nos encanta el tutorial del Tito salvaje así que venga mientras tú vas dejando por aquí abajo el emoji del ordenador yo voy a enseñarte cómo puedes modificar tanto la luz de una imagen como el foco de color. Bueno, y como no podía ser de otra manera, nos despedimos con la imagen del Tito Bill de este tutorial. No, sin antes enseñarte, por supuesto, a cómo puedes hacerlo tú. Y mira, lo que tienes que hacer es muy sencillo. En primer lugar, pulsamos en editar y nos dirigimos a las herramientas. Aquí vamos a buscar luz de retrato que la tenemos en la parte izquierda. Una vez que hacemos clic, vas a ver cómo se nos muestra un icono de círculo en el cual tenemos la profundidad justo aquí abajo. Vamos a poner una profundidad de cero para darle bastante y fíjate cómo moviendo la luz le vamos cambiando sobre todo se nota en la cara del Tito Bill cómo vamos poniendo la luz tal como nosotros queramos esto podemos situarlo y luego ajustarlo en la profundidad para darle mayor o menor profundidad una vez que lo tengamos pulsamos en hecho y ahora para modificar el foco de color simplemente tenemos que dirigirnos a la parte derecha del menú que teníamos y pulsar en foco de color aquí vas a ver cómo simplemente ajustando la profundidad ya nos cambia el foco de color del fondo para ponerlo en ese tono gris y lo podemos ajustar con la profundidad que queramos fíjate cómo va cambiando el fondo en la foto del tito bill a mí personalmente es que me parece alucinante que todo esto lo podamos hacer con las manos y a través de nuestro móvil y es que cada día nos ponen más fácil la posibilidad de poder crear y editar y más con IA ya que como te decía al principio del vídeo cada vez hay más herramientas que están integrando la inteligencia artificial entre sus principales funciones por eso si te gusta el tema de la IA generativa y no quieres perderte absolutamente nada acuérdate de suscribirte a la nueva newsletter gratuita que vamos a sacar aquí en la comunidad salvaje y por supuesto si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer suscríbete al canal déjate un buen like y salvaje nos vemos en el próximo vídeo adiós